El Isekai del que más esperan noticias, pero apenas y las tiene. No Game No Life es una serie de novelas ligeras escritas e ilustradas por Yuka Miya y cuyo anime fue hecho por Madhouse. La historia nos cuenta la vida de Sora y Shiro, dos hermanos que son invocados a otro mundo por un dios luego de derrotarlo en un juego. En este mundo los conflictos se resuelven mediante distintos juegos y es entonces que Sora y Shiro se proponen derrotar nuevamente al dios y para ello se harán de muchos aliados para sobrellevar cada reto al cual se enfrenten. Más allá del fanservice, el ecchi, la comedia simplona y bla bla bla, el anime es un isekai atípico debido a los temas que trata como el azar, la suerte y la lógica en cada juego que se ve a lo largo de la serie, la motivación de los personajes de ganar terrenos y alianzas para enfrentar al dios de este nuevo mundo, los escenarios, la música y lo ridículamente entretenida que es la historia, justifican las ganas por ver una segunda temporada. Tuvo una película precuela en 2017 y nada más, ya que hasta ahora no hay indicios de una segunda temporada. La serie estuvo en Netflix con doblaje latino hasta que abandonó su catálogo. De momento está disponible en Prime Video, pero en determinadas regiones.